A todos los que siguen el canal, aquí miren, aquí vamos de cacería, vamos a ir a la cacería de paloma y a ver qué pasa. Vamos a ir a una lechería, ven, allí hay bastantes, ahí dan permiso a las afueras alrededor, y vamos a ir a pasarnos un rato agradable y para enseñarles a ver qué les podemos traer nuevo en el video. También les quería aprovechar para darle las gracias a todos los que se han estado suscribiendo al canal. Gracias por el apoyo, por apoyar el canal y pues ojalá que sigamos trayendo buenos videos para que sean de su agrado. Aquí vamos a estar y ahorita enseguida les vamos a enseñar cómo es la cacería en una lechería. Welcome back everyone to the channel. Like my dad said, we're on our way to go dove hunting. We're going to be going to a dairy farm. We have permission and we're going to be hunting there, so there's going to be plenty of birds. But just wanted to say thank you guys so much for all the new subscribers. I really appreciate you guys following the channel and stuff. It really means a lot. But yeah, hopefully we can have a pretty good morning and, you know, get on some birds. And yeah, we'll see you guys in a little bit. Dove number one. Estos, miren, son pura palomita nueva de esta temporada. Se sienten más chiquitas y su plumaje es más suave. Como pueden mirar las plumas, miren, son puras plumas nuevas, tiernas. My dad's second juvenile, he says. A las tres, tú a la de este lado y a la del otro. Una, dos, tres. No, you want that, yeah?
Miren, aquí estamos, vinimos a la cacería y aquí con los camaradas vinimos a una lechería. A lo seguro, aquí sí hay, ¿no? Como allá en el desierto que anda batallando uno. Aquí están todos. Miren, aquí estamos. ¿Cómo se llama? Mucho gusto, Fernando. Alonso. Felipe. Y sí, el forestero. ¿Qué ole? ¿Cómo está, Juan? Aquí andamos haciendo la luchita. Ayer vinimos y nos tocó suerte, mucha euroasiática, poca mañanera, pero 44 en total, 10 mañaneras, una a la blanca y las demás euroasiáticas. Es todo, miren, y estos son los que hemos matado hoy en la mañana. Llegamos un poco tarde, pero de todos modos, miren, aquí estamos echando taco. Y miren, aquí está para espantar el coyote, eso es para el coyote. Coyote de dos patas, el que anda a ver qué agarra, con eso se espantan. Yeah, but we've been hunting all morning. You guys can see we're at this dairy farm right here, and we've killed quite a couple doves. These are our buddies right here, and they said that yesterday they killed 44 of them. And then we're also killing some pigeons as well, because that's what the farmers want. But we're having a great time. We're going to continue to hunt. Miren, estos son los mentados pichones. Esa es plaga. Ese animal es pura plaga y no... Yeah, the farmers want us, they give us permission to hunt here, but they want us to kill their pigeons because it's a real big problem. They eat tons of feed, so we're doing them a favor to do that. Miren, mi gente, aquí así son las lecherías, los establos de aquí de Arizona, y todas esas cajas blancas son puras casitas para los becerros, para las becerras, porque aquí los becerros no los crían los ni para la engorda ni nada. Pura becerrita, pura hembra para llegar las vacas para la leche. Miren las hileras. Pueden tener 300, 400 becerras por cada hilera. Y acá tienen a las vacas de aquel lado, y aquí tienen ya el becerrito más añejo, el que ya está destetado, el que come solo, miren. En la sombra y con el aire puesto, el ventilador con agua. Where they have all the baby cows that I wanted to show you guys that, because there's a bunch of little white houses, almost like dog houses. It's kind of funny. And that's where they keep them all. That's where we've been hunting in the morning. Bueno, mi gente, aquí se acaba este video. Ojalá que les gustó. Y por favor, denle like al video, suscríbanse al canal. Como les digo, vinimos hoy en la mañana. Si nos hizo tarde, pero de todos modos, vinimos a cazar huilotas y nos fue bien. Sacamos 13, se me hace. Hubo una donde le tiramos y no pudimos sacar video, pero de todos modos fue un video medio chico. Ojalá que les gustó. Así es, miren, ya vamos de regreso a casa. Cazamos lo que teníamos que cazar, matamos como 13. No nos gusta, el límite es 15, pero no nos gusta matar de más, porque pues para qué, si no nos las vamos a comer. Ojalá que les guste el video, denle like, y gracias a todos los nuevos suscriptores que están en el canal. Gracias por el apoyo. Esperemos que sea de su agrado todo lo que hacemos, y ahí vamos a seguir videos. Y gracias por todo y compartan. Yeah, thank you guys so much for watching this video. Hopefully you guys liked it. Like I said, we came to hunt here at this dairy farm. And we did wake up late, and we did get here late, so it wasn't the best. There was a lot of hunters, I guess, today. But regardless, we ended up killing 13, so we did pretty good, and we killed a couple of pigeons as well. But yeah, just want to say thank you guys so much for subscribing to the channel. There's a lot of new followers on the channel, and I greatly appreciate it. My name is Fernando Navarro, and this is FN Outdoors. I like to go out hunting and fishing a lot, and obviously me and my dad, like, he's my best friend, so we're always out there together. But yeah, I'm hopefully you guys are liking these videos. Please continue to support the channel and comment down below if you guys want to see more hunting or fishing content. We will have a elk hunt coming up. My bull elk hunt is next Friday, this upcoming Friday actually, so that'll be coming out soon. But yeah, stay tuned, and we'll see you guys next time.